Forum Evolución acoge hoy un encuentro que reúne a más de 100 bodegas de media docena de países. Una cita que regresa a Burgos tras 4 años y que da la oportunidad de conocer a las personas que crean esos vinos con alma y que gozan de las mejores críticas. Un vino, cuando es bueno, nos habla, y es auténtico, nos habla de su paisaje, de su clima, de su suelo, de su subsuelo, de la orientación, de las variedades que tiene, del tipo de cultivo. Presentamos primero el vino de la bodega familiar, que es el vino que empezó mi padre en la bodega en el 85. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y el año pasado se dispararon las muertes por exceso de velocidad en las carreteras. Para tratar de reducir la siniestralidad, la DGT pone en marcha una campaña especial con 80.000 controles de velocidad en Castilla y León hasta el próximo domingo. Las vías convencionales serán el principal objetivo. Especialmente en las vías convencionales, que es donde se ha producido la mayor parte de los accidentes con víctimas mortales, con factor concurrente exceso de velocidad. La Cabaña Real de Carreteros y los vecinos de la Cuenca de la Arlanza están impulsando la creación de una plataforma para luchar contra los incendios. Quieren sentar las bases de una estrategia común de evacuación ante el fuego y una nueva ordenación forestal. Evitar la gran continuidad de las masas forestales y evitar fuegos de quinta y sexta generación, que son peligrosísimos. Fuegos de baja intensidad, que en este caso funcionan como la vacuna contra los grandes incendios forestales. Tú quemas cuando el tiempo permite quemar, y lo que haces es estar inyectándole al monte su propia capacidad de resistencia. En deportes, Hereda San Pablo realizó su mejor partido de la temporada para deshacerse de Palencia. El trabajo defensivo y el juego coral de los azulones fueron demasiado para un desdibujado rival que no supo parar la avalancha burgalesa. Vamos a seguir mejorando, que hay cosas que mejorar y ser cauto, porque bueno, quedan 5 jornadas y ojalá pues que seamos capaces de hacer esto cada día, ¿no? Que eso no es fácil. Mañana será otra jornada de tiempo estable y seco en toda la provincia, con menos viento del nordeste que hoy, lo que propiciará que el amanecer sea frío. A mediodía el ambiente será agradable, ya que subirán las temperaturas diurnas. El Partido Popular presentará mañana una moción en el Pleno del Senado para reclamar la puesta en marcha de varias infraestructuras claves para el desarrollo y la competitividad de la provincia. Instarán al Gobierno a contemplar inversiones concretas del Corredor Atlántico en Burgos, la contratación urgente de las obras de las autovías A11, A12 y A73 o una mejora integral del directo Madrid-Aranda-Burgos. Dejemos de marear la perdiz con la famosa bateadora del túnel de Somosierra, y que directamente el Gobierno de España, esto es lo que se pide en esta propuesta, proceda a la redacción del proyecto de acondicionamiento del tramo cerrado entre Miraflores de la Sierra, al norte de Madrid, con Aranda de Duero. Estamos esperando saber cuál será la respuesta del Partido Socialista, de los senadores socialistas. Estamos absolutamente seguros de que votarán a favor de esta propuesta. La formación Vía Burgalesa trabaja ya en el programa con el que concurrirán a las elecciones municipales. Buscan presentar candidaturas en el mayor número de localidades posibles de la provincia. Ya se han presentado 25 candidaturas independientes de diferentes municipios de las Merindades, la Bureba, el Alfoz, la comarca Odra-Pisuerga y Burgos Capital. Entre sus objetivos, ser un elemento transformador de la Diputación. De toda la labor que ha habido de contacto con los pueblos, así con esos partidos independientes, pues en la actualidad tenemos al menos 25 candidaturas que presentaremos, aunque esperamos superar a estas 30 a lo largo de esta semana que tenemos para presentar esas listas. Tenemos objetivos tanto en la ciudad de Burgos, como ya conocéis, pero sobre todo en la provincia y también de cara a la Diputación. En los comicios del próximo 28 de mayo se renovarán las diputaciones provinciales, aunque los electores no lo haremos de forma directa. Es un proceso más complejo que comienza justo después del recuento de votos. Este año se renuevan las diputaciones provinciales, aunque nosotros no las elegimos directamente, sino que son los concejales electos y dentro de cada partido judicial los que eligen a los diputados provinciales. Se hace después de las elecciones municipales utilizando los partidos judiciales como demarcación.
para intentar que haya representatividad de toda la provincia aplicando la ley DON. Lo que se hace es determinar cuántos diputados en ese partido judicial le corresponden a cada partido, coalición, federación o agrupación de electores. Después los partidos eligen qué concejales tendrán puestos en la diputación y de entre ellos quién aspira a presidirla. Este sistema indirecto es una anomalía en la Unión Europea. De hecho, España tuvo que introducir una reserva al adherirse a la Carta Europea en 1985. Se trata de un modelo heredado de la transición por la escasa fuerza que tenían entonces los partidos políticos. Y probablemente se tenía miedo de que hubiera caciques locales que pudieran estar incluso por encima de los partidos políticos. Pero lo cierto es que hemos sustituido, digamos, el caciquismo de las personas por el caciquismo de los partidos. El papel de las diputaciones es trascendental para municipios que por su tamaño no pueden acceder a servicios, además de la competencia en la gestión de fondos como los europeos que tienen estas instituciones. La Dirección General de Tráfico intensificará los controles de velocidad durante toda esta semana dentro de una campaña especial destinada a reducir la siniestralidad. La Guardia Civil desplegará una treintena de radares móviles en toda Castilla y León, principalmente en las carreteras convencionales. Luis Ángel Rozas. El exceso de velocidad es la segunda causa de muerte en carretera en nuestro país. El año pasado perdieron la vida en accidente de tráfico 22 personas en la provincia de Burgos, 6 de ellas precisamente por exceso de velocidad. Por este motivo, la Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha una campaña que se va a prolongar hasta el próximo domingo con 80.000 controles de velocidad en las carreteras de Castilla y León. Una treintena de radares móviles desplegará la Guardia Civil durante toda esta semana en las carreteras de Castilla y León, donde prevé realizar 80.000 controles de velocidad. Tenemos que tomar conciencia. Uno de los principales factores es el exceso de velocidad. En Burgos, el año pasado, de 22 fallecidos en las carreteras, 6 lo fueron por exceso de velocidad. El exceso de velocidad es la segunda causa de muerte en carretera y el año pasado aumentó este factor en los siniestros de Castilla y León. Un incremento de 19 a 25 fallecidos por exceso de velocidad en las carreteras de Castilla y León. Y el objetivo principal de los radares serán las vías convencionales, en las que se registra un mayor número de accidentes mortales, pero también en travesías y vías urbanas. 24 fallecidos en vías urbanas e interurbanas, 17 de ellos peatones, con una edad por encima de los 65 años. En lo que va de año los datos tampoco son buenos. La velocidad inadecuada sigue provocando muertes en carretera. Este año ya llevamos 3 personas que han perdido la vida en las carreteras de Castilla y León por exceso de velocidad. Campaña especial que el próximo viernes se va a realizar en las carreteras de toda la Unión Europea. La puesta en marcha de esta campaña especial de tráfico coincide con 2 nuevas muertes en las carreteras de nuestra comunidad. La pasada medianoche falleció un motorista de 50 años de edad tras sufrir un accidente en la carretera CL-629 en Villarcayo. Unas horas antes, un ciclista había perdido la vida en la provincia de León. 2 víctimas mortales en 2 accidentes en León y en Burgos, como les decía, en las carreteras de Castilla y León, y además de conductores vulnerables. El año pasado, de las pocas cosas favorables que habíamos tenido, era el descenso en víctimas mortales de conductores vulnerables, pero este fin de semana ha vuelto a ser negro, por lo tanto no podemos bajar la guardia. Y susto ayer en el circuito de velocidad de Tubilla del Lago. Un hombre de 55 años resultó herido de gravedad tras chocar el turismo que conducía contra un muro. Este se derrumbó y golpeó a 2 espectadoras de 15 y 12 años. Al parecer, el piloto sufrió un desvanecimiento mientras estaba rodando por el circuito. Y un ciclista de 52 años tuvo que ser rescatado ayer tras sufrir una caída en una senda en las salinas de Poza de la Sal. Quedó atrapado en una oquedad entre 2 rocas de unos 6 metros de profundidad. Tras acceder los rescatadores a la cavidad en la que se encontraba, le prestaron una primera atención para a continuación y en camilla izarlo al helicóptero y trasladarlo al hospital.
Los vecinos de la cuenca de la Arlanza, junto a la Cabaña Real de Carreteros, han impulsado la creación de una plataforma para luchar contra los incendios. La plataforma se presentó el sábado en Quintanar de la Sierra y varios expertos dieron las claves necesarias para evitar estos grandes fuegos. El incendio que arrasó más de 2.000 hectáreas en la zona de la Arlanza el verano pasado unió a los vecinos en la lucha contra el fuego. En esta comarca no es que no haya habido fuegos, que los ha habido, sino que los vecinos han llegado muchas veces antes que hasta los propios guardas forestales. Aquí la voz de alarma se lanza enseguida. Ahora se han decidido a crear una plataforma para formarse en materia de prevención y extinción de incendios de forma organizada. Y para intentar aportar luz a este cada vez más serio problema que tenemos, ¿no? Los incendios incontrolados matan más gente en Europa que el terrorismo. Y lo que queremos es que haya infraestructuras, redes de acceso rápido, caminos, para poder llegar en menos de media hora a cualquier fuego. Las soluciones pasan por una nueva ordenación de estos montes que albergan casi 2 millones de árboles. Se habla de plantar hasta olivos, se habla de plantar viñas, se habla de plantar muchos cultivos que con el cambio climático puedan hacerse más que nada para evitar la gran continuidad de las masas forestales y evitar fuegos de quinta y sexta generación que son peligrosísimos. Tú quemas cuando el tiempo permite quemar, cuando no hay condiciones atmosféricas ni hay viento que pueda convertir ese fuego técnico en incendio incontrolado, y lo que hace es estar inyectándole al monte su propia capacidad de resistencia. Expertos y vecinos se han propuesto, como ellos mismos dicen, adelgazar el monte y acabar con el mayor problema de la Sierra de Arlanza, que son los incendios. El alma de los vinos únicos reúne hoy en el Foro Evolución a los mejores bodegueros de Europa. Una cita que regresa a Burgos tras 4 años. Da la oportunidad de conocer a las personas que crean esos vinos con alma que gozan de las mejores críticas. Son vinos que por sí solos expresan. Nos habla de su paisaje, de su clima, de su suelo, de su subsuelo, de la orientación, de las variedades que tiene, del tipo de cultivo que se ha practicado con él a lo largo de los siglos. En esta edición se dan cita 115 bodegas y más de 700 referencias, todas con un gran apego al terruño. Una viña muy antigua en Rioja Alavesa, y bueno, pues hemos traído una muestra de blancos, de tintos, monovarietales. Es del 1830 y ya son casi 2 siglos haciendo vino con cariño. Se aportan vinos con variedades poco conocidas y variedades muy antiguas de la zona, como la Bobal. Es una cita imprescindible con los grandes vinos del mundo y la oportunidad de conocer y hablar con las personas que los hacen. Que puedan hablar del vino, que puedan comentarse cosas, preguntarse cosas. El alma de los vinos únicos 2023 rinde homenaje a Alain Graillot, uno de los elaboradores más talentosos del Ródano. Su hijo es uno de los grandes bodegueros del mundo. Presentamos primero el vino de la bodega familiar, que es el vino que empezó mi padre en la bodega en el 85... y es el vino con el cual empezamos trabajando con Alma Vinos. En él, me parece que en el 99... que fuimos nosotros uno de los primeros que importaron desde fuera. Un evento imprescindible también para grandes sumilleres como el Talento de Atrio, restaurante cacereño con 3 estrellas Michelin. Son algunos de los mejores viticultores del mundo y es un privilegio. Este evento de profesionales del vino dejará un impacto de 1 millón de euros en la ciudad de Burgos. Durante el fin de semana ya se ha vivido una previa de esta nueva edición de El alma de los vinos únicos. 2 catas a cargo del enólogo Telmo Rodríguez y el bodeguero Graillot han acercado a los profesionales esos vinos del mundo y su evolución durante los últimos años. Es una gran cata en la que se reúnen 115 bodegas de todo el mundo, de las cuales son 65 extranjeras y 50 españolas, y están de las mejores bodegas de todos los lugares. Yo creo que en este país ya empezamos a pensar que se pueden hacer grandes vinos. Somos un país que el vino era un producto casi como el pan, ¿no? Era un producto de diario, y el vino ahora se convierte, ya ves, gente que viene aquí a catar vinos y que se viene de toda España para probar los vinos, pues bueno, yo creo que hay un gran cambio, sobre todo de mentalidad, ¿no?, de lo que es un vino. Las cerca de 800 víctimas de la represión franquista enterradas en una fosa común en el cementerio de San José ya tienen un lugar para el recuerdo. Ayer se inauguraron 16 placas con sus nombres y apellidos para honrar su memoria.
el proyecto de la escultura simbólica. Multicar Center patrocina este espacio. Vamos con los deportes. San Pablo Burgos mostró ante Palencia su mejor cara de la temporada. Con una asfixiante defensa y un gran trabajo coral en ataque, los de Curro Segura pasaron por encima del equipo palentino e igualan con la quinta plaza. En un partido clave, San Pablo sacó su mejor imagen para destrozar a un desdibujado Thunder Palencia. El 12-4 de salida mostró que los burgaleses habían saltado a la pista con el cuchillo entre los dientes. Con una defensa agresiva e intensa ahogaron la ofensiva de un cuadro palentino que no encontraba soluciones y se iba 9 abajo al final del primer periodo, 21-12. En el segundo periodo el equipo de Curro Segura seguía con el mismo nivel de actividad y con acierto en ataque y atascando la ofensiva visitante la renta era ya de 19 puntos al descanso, 45-26. Tras el descanso Palencia intentó reaccionar pero los burgaleses aguantaron a la perfección y la ventaja alcanzó los 20 puntos antes de afrontar el último cuarto. Los azulones no bajaron el pistón y se acabaron llevando una clara victoria por 89-65. Su próxima cita será de nuevo en el Coliseum ante el Club Ourense Baloncesto. Estoy satisfecho, pero obviamente pues no hay que hacer euforia y ir a por el siguiente igual. Presionaban, no queríamos correr, nos saltaban al show, no queríamos romper eso, no queríamos sacar faltas. No hemos cogido ni una sola vez el lado contrario al bloqueo. Bueno, evidentemente eso es lo que nos saca del partido completamente. Tizona Universidad de Burgos ha puesto pie y medio en la LEP Oro después de ganar con claridad en la pista del Prat por 60-76. Tras un primer cuarto controlado por los catalanes, un parcial de 8-22, en el segundo comenzó a decantar el choque del lado burgalés. El tercer periodo volvió a estar igualado, pero un 9-17 en el último cuarto desequilibró el encuentro a favor de los de Diego Ocampo. La vuelta se jugará en el plantío el domingo a las 12 del mediodía. Serviges El Cid ha vuelto un año después a la división de honor de baloncesto en silla de ruedas. Los pupilos de Jonathan Vivar comenzaron la final a 4 sufriendo para superar a un Barcelona que mandó en el marcador hasta el último cuarto. Los burgaleses reaccionaron para acabar ganando por 64-55. Resueltos a que no se repitiera ese escenario en la final, los cidianos no dieron ninguna opción al anfitrión Getafe, llevándose el triunfo por un claro 73-40. En fútbol, el Burgos no pudo pasar del empate en casa con la Ponferradina y se aleja del playoff. Los burgaleses dieron la vuelta al gol inicial de los bercianos, pero acabaron salvando un punto por una polémica decisión arbitral. El Burgos no pudo sumar los 3 puntos ante una Ponferradina que se puso por delante en el minuto 40 en una transición culminada por Dani Ojeda con un tiro ajustado al palo. En los albores de la segunda mitad, Ale Díez derribaba dentro del área a Pablo Valcarce y Curro empataba desde los 11 metros. Poco después, un error de Amir y Sofian Chacla lo aprovechaba Alex Bermejo para colocar de cabeza el 2-1. En el minuto 89, Eric Morán filtraba un gran pase a Ale Díez y el centro de este lo introducía a Goldar en su propia portería. En el tiempo de descuento y tras una jugada embarullada, Eric Morán se sacaba un brutal zapatazo a la escuadra para poner por delante a los del Bierzo. Sin embargo, el colegiado anulaba el gol a instancias del VAR por un fuera de juego muy discutible de Sofian Chacla en el inicio de la acción. El Burgos queda octavo a 5 puntos del playoff antes de afrontar el derbi en Miranda. En estos últimos partidos, cuando estás en estas circunstancias de que te juegas tanto, pues cuando se rompen los partidos se convierten en esto, en un poco una locura. La última jugada es para estudiar y para que los del VAR se den cuenta de que muchísimas veces cometemos errores todos. Yo creo que ha sido un error bastante claro. El Mirandés echa el telón a la jornada de la Liga Smartbank. Los rojillos visitan el feudo del Levante en busca de una victoria que les deje más cerca de la permanencia. Los resultados de la jornada no han sido demasiado beneficiosos para un Mirandés que ha visto cómo el descenso se acerca a 6 puntos con la victoria del Málaga. La mala dinámica ha vuelto a meter al equipo en esa pelea, pero Echeverría confía en que la idea de juego es la correcta para salir de esa situación. Tenemos que seguir insistiendo en volcarnos en intentar jugar así. Sobre todo yo pondría el foco en los dos últimos partidos. Mediante el juego hemos generado ocasiones
muy claras. Toca visitar al Levante. Para superar a los granotas hay que dar el máximo nivel siendo igual de valientes que el resto de la temporada. Respetando mucho y sabiendo la dificultad que nos vamos a encontrar, nosotros queremos seguir con ese nivel de juego que nos está permitiendo llegar con frecuencia a portería rival. Los valencianos parten como quintos clasificados, pero con una victoria se pondrían a un punto del Eibar e igualarían con la segunda plaza. El talento y oficio de los de Javi Calleja no son un secreto para nadie. Es un equipo difícil porque bueno, tiene jugadores de calidad, tiene experiencia en la categoría, está en los puestos de arriba y eso pues ya a estas alturas te dice el nivel que tiene. El balón echará a rodar a partir de las 9 de la noche. El Recoletas Burgos, Universidad de Burgos, consiguió sumar la 14ª victoria consecutiva y acabó segundo a un solo punto del BRAC Quesos Entre Pinares, tras superarle por un ajustadísimo 29-31. Los burgaleses comenzaron muy bien y se llegaron a colocar con un 3-12 a su favor. Sin embargo, dos ensayos seguidos de los vallisoletanos establecieron el 15-12 al descanso. Otras dos marcas locales, nada más empezar la segunda parte, ponían un 29-12 que parecía dejar encarrilado el partido. Sin embargo, los de José García reaccionaron a lo campeón y con un ensayo en el descuento de Facundo López terminaron llevándose el triunfo. Así nos despedimos. Ahora la previsión del tiempo para los próximos días. Sean felices. Adiós. Clínica Dental Por Domingo les ofrece este espacio. Hoy tenemos una típica situación anticiclónica de abril que está propiciando cielos despejados en todo el país, como estos del Valle de la Arlanza, donde se ve también el verde de los campos estos días. Y lo que acabamos de decir se demuestra también en la imagen del satélite Meteosat, donde vemos que están los cielos despejados incluso en el noroeste y norte de la península ibérica, en toda ella. Y para mañana, persiste el anticiclón situado en el norte de Europa, abarcando también a nuestro país, aunque se forman bajas presiones relativas al oeste debido a las altas temperaturas que se van a registrar en esta zona del oeste de la península ibérica. Mañana, por lo tanto, tiempo estable, quizás algún chubasco en el Pirineo Oriental y cielos despejados en el resto, con algunas nubes de desarrollo debido a las altas temperaturas en el suroeste de la península ibérica. Concretando ya más para nuestra provincia, para este martes 18 de abril, cielos despejados totalmente con algunas neblinas matinales en Merindades, en el Valle del Ebro, y temperaturas mañana que suben al amainar el viento del nordeste, máximas ya de 17-18 grados, incluso 20 alcanzarán en Miranda. Por el este también cielos despejados, viento más flojo que hoy, temperaturas en ascenso, máximas de 17-18 grados y amanecer fresco pero sin heladas, mínimas de 2-3 grados. Centro y oeste, también amanecer fresco, con mínimas entre 1 y 3 grados. Luego cielos despejados, viento del nordeste pero más flojo que hoy y temperaturas mañana en ascenso en la capital y por el oeste, llegándose ya a acercar las máximas a los 20 grados. Por el sur, amanecer también fresco, las mínimas rondando los 0 grados. Luego gran amplitud térmica, ya que las máximas subirán. Y aquí, al no soplar viento del nordeste, alcanzaremos máximas de 20-21 grados, como digo, con gran amplitud térmica, algo típico de abril. En la sierra también amanecer fresco, mínimas de 0-1 bajo cero y luego máximas de 19 grados con cielos despejados todo el día. Mañana en Burgos capital, alguna nube baja por la mañana y luego sol, cielos despejados y viento más flojo que hoy, propiciando un ascenso de las temperaturas máximas. Para el miércoles van a continuar subiendo las temperaturas y de forma más notable, aunque irá aumentando la nubosidad. Y eso mismo sucederá en los días siguientes, el jueves y el viernes. Atardecer ayer con algunas nubes altas en el corazón de la Sierra de la Demanda, en Fresneña. Y allí en la sierra ya paisaje primaveral con estos endrinos floridos en la localidad de Garganchón. Por Domingo Clínica Dental, especialistas en salud y estética dental con más de 20 años de experiencia en Burgos.
Gracias a nuestro equipo de profesionales podemos ofrecerles soluciones integrales personalizadas a través de implantes, periodoncia, tratamiento de encías, ortodoncia y estética dental, buscando la solución más conservadora y menos invasiva. Por Domingo Clínica Dental. Sonrisas por Domingo.